Ahora de valores, ¿vale? Los valores que tanto ponen en relieve los culés o que tanto le gusta a los culés poner en valor y en relieve, sinceramente creo que ayer quedaron en entredicho con unos cánticos a Vinicius Jr. que para mí son deleznables y absolutamente lamentables y que por supuesto espero la liga recoja precisamente para sancionar correspondientemente como se merece. Ayer en el Camp Nou pudimos escuchar cánticos a Vinicius Jr. de muérete, Vinicius, muérete. Literalmente, ¿vale? En el Spotify Camp Nou. Que esto no sea motivo de sanción a mí me parecería absolutamente vergonzoso. Os lo voy a poner por aquí para que lo veáis, pero desde luego, bueno, no lo voy a reproducir por temas de derechos de imagen porque fueron imágenes captadas por televisión, pero se estuvo cantando literalmente el Vinicius muérete, Vinicius muérete. Si eso no es punible, si eso no es objeto de sanción, a mí me parecería una auténtica vergüenza. Pero ya digo, un club que en teoría tiene valores, que hace cantando su afición ese tipo de cosas. Hombre, yo creo que esto no debería ser así. Yo creo que esto debería ir por otros derroteros. Yo creo que la afición del FC Barcelona debería dedicarse a cantar loas o, no sé, algo que recuerde un poco más lo que les ha hecho grandes, que es básicamente Negreira. A lo mejor de él sí se podían acordar más dentro de la afición del FC Barcelona, que es quien realmente les ha echado una mano en los últimos años, porque además han intentado construir un relato en base a éxitos que ahora sabemos podrían estar presuntamente manchados. Así que menos Vinicius muérete, más ganártelo en el campo, más en un club de teóricamente valores y tratar de, ¿vale?, capear el temporal con el tema de un jugador que sinceramente ayer lo hizo muy bien dentro del Camp Nou, que marcó un gol, que se llevó por delante a Araujo en prácticamente todas las jugadas. Por cierto, un magnífico Araujo, absolutamente nada que decir en contra de un jugador que para mí es de lo único rescatable del FC Barcelona, sinceramente. Y a partir de ahí, un poco más de respeto por los jugadores rivales, especialmente por los que están constantemente siendo insultados en todos los campos de España.